La relevancia del suelo es que el suelo hoy día es un recurso natural, el cual actúa como un sostén de la planta, tanto anclaje como un sostén respecto a la capacidad de almacenaje de agua y nutricional. Y obviamente ahí es donde ocurren todos los procesos bioquímicos y de distintas reacciones metabólicas, tanto en términos de la rizósfera misma como del sistema radicular de la planta en conjunto con la generación hormonal de las plantas. No existen suelos ideales, hay suelos que pueden tener un mayor costo, un menor costo o una mayor dificultad o ser más fáciles, pero en general todos los suelos de Chile son bastante aptos para el cultivo del cerezo y ahí hay que entender que Chile en la clasificación de suelo tenemos todos los tipos de suelo, todos los órdenes de suelo a excepción de uno, que son los suelos que se encuentran en el trópico, en Ecuador. Entonces, dicho eso, hay que comprender las distintas características, pero para nosotros un suelo ideal habría que fijarnos en algunas cosas principales, algunos factores relevantes, como pueden ser primero la clase textural. Obviamente va a ser más idóneo aquel suelo que tenga clases texturales del orden de franco a franco arcillosa, ya que estos tienen una buena estructura física, pero que además tienen un buen drenaje de agua y una buena capacidad de intercambio cationico o una buena un buen contenido nutricional. Después, respecto a, además de la clase textural, también es bastante relevante el tema del pH. Siempre buscar suelos que estén en torno al pH entre 6 a 7, que es una condición ideal. Y por último, el tema del drenaje, que también es un tema muy relevante, ya que el drenaje es obviamente lo que nos va a permitir oxigenar el sistema radicular y es clave en el funcionamiento correcto de la planta. Por lo tanto, esas son las tres principales características que nosotros tenemos que buscar: un suelo con una buena textura, con un buen drenaje y con un pH óptimo, pero también agregar que ahí es ideal aquellos suelos que tengan una relación o un equilibrio catiónico de los nutrientes, o sea, calcio, magnesio, potasio y sodio, que sea ideal para el patrón que yo estoy utilizando. En Chile tenemos casi todos los órdenes de suelo y por lo tanto hay que comprender que en el fondo en las distintas zonas, en Chile se produce cerezo desde la zona norte hasta el extremo sur. Por lo tanto, vamos teniendo un gradiente de suelo donde en la zona norte nos podemos encontrar con suelos más bien de clases texturales quizá un poco más arenosas, más pobres en contenido de materia orgánica y con menores retenciones hídricas. Después, en la zona acá centro, nos encontramos con suelos que tienen una mejor fertilidad y que tienen un pH más neutro, mejores contenidos nutricionales, un poco más de materia orgánica, y en el extremo sur tenemos suelos con altos contenidos de materia orgánica. Tenemos distintos gradientes de pluviometría a lo largo de Chile. En el norte lloviendo muy poco, en la zona centro un poco más y en la zona sur aún más. Eso va en el fondo marcando los contenidos nutricionales que van a ir teniendo los suelos. Las complicaciones van a depender de la zona. En la zona norte por lo general nos acompañan contenidos de conductividad eléctrica más altos, o sea, suelos que pueden llegar a ser salinos. En la zona centro tenemos algunos temas con la física de suelo, o sea, en el fondo suelos que tienden a compactarse o a retener mucho la humedad, y en la zona sur suelos que tienden a pH más ácidos que pueden llegar a generar ciertos problemas en la absorción de algunos nutrientes o toxicidades de ciertos elementos. Nosotros a través de los años hemos observado que en el caso del cerezo toma una gran relevancia el tema de los cationes. Con eso estamos hablando del calcio, el potasio, el magnesio y el sodio. Y estos elementos, al ser antagonistas entre ellos, en el fondo compiten por la solución suelo, van a ser necesarios en distintas concentraciones para la planta según las etapas fisiológicas que va a estar sufriendo la planta en ese momento. Por ejemplo, el calcio siendo muy relevante en la división celular, o sea, estamos hablando de desde floración al segundo crecimiento de fruto o endurecimiento de carozo. Y después, por ejemplo, toma mayor relevancia el potasio. El tema es que estos cationes tienen que encontrarse en un principio en la cantidad suficiente, en un equilibrio, pero que después, según el momento que nos encontremos de la planta, se encuentre en una relación óptima para que la planta tome más de uno que otro, cumpliendo con el requerimiento de ese momento específico. La toma de análisis previo a un huerto de cerezo es muy relevante y con el paso del tiempo cada vez lo hemos visto que es más así. Hoy día, o quizá en el pasado,
lo más común era enfrentarnos a análisis químicos de suelo, que hoy día todos los agricultores, la gran mayoría de ellos, lo tienen bien, digamos, interiorizado. Pero hoy día existen muchos otros análisis más nuevos, que estamos hablando también de características físicas e ideológicas del suelo, que nos permiten hacer una evaluación integral de esa salud de suelo, y eso nos va a permitir que a futuro podamos tomar las decisiones, o sea, que tanto hoy día en el presente como a futuro podamos tomar las decisiones correctas y hacer un gasto eficiente de los recursos. Entonces, hoy día básicamente el análisis de suelo cumple un rol esencial en la forma de cómo abordamos el proyecto a futuro y de saber cuáles van a ser los costos iniciales y posteriormente en el transcurso de lo que dure el proyecto agrícola. La primera etapa en un huerto que vamos a establecer sería la toma de análisis de suelo, y posteriormente el análisis de suelo nos va a poder a nosotros dar la definición si es que necesitamos hacer enmiendas. En general, las enmiendas tienen que tener el siguiente foco, que es que hay ciertas enmiendas que yo necesito realizar antes de la plantación porque van a tener un menor costo y van a ser más fáciles y eficientes de aplicar. Un ejemplo de esto es el caso de el yeso o la cal, que nos permite tanto regular el pH de los suelos como subir o equilibrar el contenido de calcio con respecto a los otros cationes. También están las enmiendas como el caso de las materias orgánicas, ahí por ejemplo la utilización de guano o de compost, que pueden ser una gran herramienta desde la perspectiva del aporte de fósforo que estas dan. Entonces ese dos tipos de enmiendas en general son bastante más fáciles de aplicar y se aplican de mejor manera cuando lo hacemos antes de la plantación. Si lo queremos hacer después también se puede, pero va a tener otro costo y una mayor dificultad. Y por otra parte, hay ciertas enmiendas que a veces se plantean hacer desde un escenario, pero recordar, como es el caso del potasio, pero recordar que hoy día tenemos sistemas de riego por goteo, tenemos fertirriego, y eso nos permite también que hay ciertas enmiendas que antiguamente se habrían hecho en la plantación, que hoy día se nos permite hacerlas a través del proyecto. Recordar igualmente que el cerezo no tiene producciones desde el primer año, por lo tanto nosotros podemos ir a través del fertirriego llegando a este equilibrio químico, a las cantidades que necesitamos al momento de que aparezca la fruta y que ya tengamos los niveles equilibrados en el suelo. Con respecto a la lluvia de la temporada pasada, en general los suelos que se vieron más afectados son aquellos suelos obviamente que tienen una clase textural con mayores contenidos de arcilla y limo. ¿Por qué? Porque tienden a retener en mayor cantidad la humedad, y en realidad el tema del agua no es la cantidad de agua. Si un suelo tiene un buen drenaje, como lo mencionaba antes, no tiene problemas en que esa agua lixivie o se desature el suelo y el suelo se vuelva a oxigenar. Entonces, más que la cantidad de agua, es el tiempo que perdura esta agua en el suelo. Cuando el agua perdura mucho tiempo en el suelo, se va a perder el oxígeno, lo cual obviamente va a llevar a ciertos procesos, como en el caso biológico, la asfixia radicular, además de la muerte de los microorganismos de suelo. Desde el lado de químico, se van a bloquear algunos elementos y otros elementos pueden quedar más disponibles, llevando a ciertas toxicidades. Y desde el aspecto físico, obviamente estamos perdiendo todo el oxígeno disuelto y eso, como lo dije antes, va a llevar a problemas desde la pudrición de raíces. Entonces, lo importante para nosotros es saber que no es tanto la carga hídrica, sino que es evitar que esa carga permanezca en el suelo por periodos prolongados.